apoyar la verdad. No, por eso. Apoyar la verdad. Cuando terminaron de comer, Jesús preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que a esto? Él respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Volvió Jesús a preguntarle, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Cuando Dios le dijo, apacienta mis ovejas. Por tercera vez le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Estoy hablando la verdad. Pedro se entristeció de que le preguntara. No existe la alineación. No, la piedra del Olimpo, eso es mitología griega. Y respondió, Señor, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Oiga bien, cuando en la segunda vez que el Señor le pregunta a Pedro, Pedro, ¿me amas? Está utilizando el verbo poimaino, pastorear, poimaino, el verbo griego que significa atender, cuidar, mandar, gobernar, guardar. Todos estos significados tiene esta palabra cuando le dice pastorea mis ovejas. Por eso vamos a ver en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 14 y 15, vamos a ver cuando Pedro se pone de pie con los 11 y Pedro es quien alza su voz. Le vamos a pedir al hermano Vicente que nos lea la bendita palabra. Entonces Pedro se puso de pie con los 11, levantó su voz y les dijo, judíos, hijos de Jerusalén, prestad atención y que esto sea claro. Estos hombres no están ebrios, como suponéis, siendo que es la hora tercera del día, 9 de la mañana, sino que esto es lo que anunció el profeta Joel. En los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos e hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Oiga, se pone Pedro de pie. Allá en aquel aposento alto, cuando fue la venida del Espíritu Santo, se pone Pedro y se ponen los 11 apóstoles de pie junto con él, pero el único que está entonces aquí el único que toma la palabra, se pone de pie. Y el único que dice, pónganme atención, escuchen lo que tengo que decir. Estos no están borrachos, porque apenas son las 9 de la mañana. Es el único el que está cuidando del rebaño de nuestro Señor Jesucristo, a quien le fue encomendado. Fue Pedro. Ahora vamos a hacer un intermedio y preguntar si hay alguien de lo que está alrededor de nosotros que tenga alguna pregunta que hacer, pues aquí con gusto le damos respuesta, ya que como hijos de Dios no podemos ni siquiera llamarnos cristianos y estar murmurando en contra de la bendita palabra de Dios. Y si usted puede dar respuesta de su fe, aquí está el micrófono, la pregunta que usted quiera hacer, la pregunta que usted tenga, y si usted quiere conocer la verdad, aquí está el micrófono, se le presta para que usted venga a hacer su pregunta.
queridos hermanos, a nosotros realmente nos llena de satisfacción de que a cada lugar en que nosotros llegamos, siempre Satanás tiembla porque llevamos la bendita palabra de Dios y se ponen a hablar, a reírse, a murmurar. Eso, créanme, queridos hermanos, eso nos llena de mucha alegría. Venimos cubiertos con la bendita sangre de nuestro Señor Jesucristo y traemos la verdad en nuestras palabras. Así es de que aquí, créanme, eso de que usted se ponga a reír, carcajearse, murmurar, está Satanás únicamente obrando a través de usted. Pero qué alegría nos da eso, hermanitos, saber de que tiembla Satanás ante la presencia de verdaderos cristianos que traemos la bendita palabra de Dios en nuestras bocas. Así es que el micrófono está libre por si alguien quiere acercarse, quiere traer un argumento y venir a decir, hermanito, lo que usted está diciendo, eso no es así. Aquí está el micrófono, acérquese, compartamos bíblicamente y usted nos enseña, ¿qué tal, hermanito? Y nosotros estamos en el error. Y usted viene y nos convierte a evangélicos. Acérquese. Venga, predíquenos la palabra de Dios. Continuaremos. Luego de que únicamente para pasar hablando aquí enfrente, sí, para eso sí. Pero para venir a pararse aquí, traer su Biblia y venir y mostrarnos bíblicamente su argumento, como que para eso no tiene suficiente valor. Entonces, vamos a ver en dónde el Evangelio según San Lucas, capítulo 22, versículo 31. Vamos a ver cómo nuestro Señor Jesús advierte a Pedro acerca de una petición que Satanás mismo está haciendo en contra de los 12 apóstoles. Veamos qué es lo que dice nuestro Señor Jesucristo a Pedro. Dijo también el Señor: Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Oye lo que le dice: Simón, Simón, mira que Satanás os ha pedido para acribaros como a trigo, para zarandearlos como a trigo. Pero yo he rogado por ti. Satanás está pidiendo zarandear a los 12, pero nuestro Señor Jesucristo le dice a Pedro: pero yo he rogado por ti, únicamente por él, porque Pedro era el pastor a quien estaba designado, quien traía la misión desde el vientre de su madre de pastorear la iglesia que Cristo funda. Pero para usted, Pedro, que viene siendo hoy en día, según la sucesión apostólica, el sucesor de Pedro, el Papa Francisco, para usted que está fuera de nuestra madre iglesia, para usted que no permaneció en su enseñanza, en su doctrina, en su palabra, para usted dice que el Papa es la bestia. Usted dice que el Papa es el anticristo. Entonces, perdóneme, querido hermanito, pero si usted dice que es el verdadero cristiano y no está siendo pastoreado por Pedro, discúlpeme, hermanito, pero le metieron gol, hermano. Otra también de los argumentos extraños
que tienen nuestros hermanitos separados, la verdadera iglesia de Cristo, los verdaderos discípulos de Cristo, desde el primer siglo, desde el principio del cristianismo, ha utilizado y ha ejercido el bautismo de los niños. Le vamos a pedir a mi hermano Vicente que nos lea el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 38 y 39. Vamos a ver esa promesa que nos hizo el Señor. ¿Para quiénes era esa promesa? Pedro contestó: arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para vosotros padres, para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llame. Porque la promesa es para ustedes y para vuestros hijos. Dicen que ahí no dice niño pequeño, ahí dice hijos. La gran pregunta es que si su hijo o su bebé tiene desde un día de nacido hasta 8, 10, 12 años, ¿no va a seguir siendo siempre su hijo por ser un infante? Entonces vamos a ver cuál es esa promesa. Le vamos a pedir al hermano Vicente que nos lea el libro de Joel, capítulo 2, versículo 28. Vamos a ver para quién era esa promesa. Después de esto, dice la bendita palabra, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos e hijas, y vuestros ancianos tendrán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Derramaré de mi espíritu, dice el Señor, sobre toda carne. Pregunto, ¿un infante no es carne? Pues claro que sí, pero ahora le vamos a pedir al hermano Vicente que nos lea, que retroceda en el mismo libro de Joel, pero esta vez en el mismo capítulo 2, pero en el versículo 15 y 16, para ver quiénes estaban presentes aquel día cuando se da esta promesa. Tocar la trompeta en Sion, pregonar ayuno, llamar solemne asamblea, reunida al pueblo, santificar la reunión, juntada a los ancianos, congregada a los niños y a los niños de pecho, salga de su cámara el novio y de su ramo la novia. Tocar la trompeta en Sion, dice, proclamar ayuno, convocar asamblea. De igual forma que cuando había, en el tiempo de antes, más que todo, cuando había un incendio en el pueblo, aquí en nuestro pueblo, se tocaban las campanas y toda la gente sabía que estaba sucediéndose un incendio. Asimismo, era una señal, al tocar la trompeta, era una forma de llamar al pueblo, de convocar al pueblo. Por eso dice la bendita palabra, tocar la trompeta en Sion, proclamar ayuno, convocar asamblea, reunir al pueblo, santificar la reunión, juntar a los ancianos, congregar a los niños. Y mucho ojo y oído a la bolita que lleva premio. Oiga lo que dice la bendita palabra. Y a los que
se está refiriendo cuando da esta promesa el Padre? Está refiriéndose a los infantes. Entonces esta promesa de recibir el Espíritu Santo es para ustedes y para vuestros hijos. Ahora se nos viene a decir que un niño no sabe nada, que un niño no puede ser bautizado porque no cree. Vamos a comprobarles con la bendita palabra de Dios que en el antiguo pacto con la circuncisión, que era el bautismo, no le andaban preguntando a un niño si se quería circuncidar o no quería circuncidarse, porque lo circuncidaban a los 8 días de nacido. Le vamos a pedir al hermano Vicente que nos lea San Pablo de los Colosenses, capítulo 2, versículo 11 y 12. En Cristo recibieron una circuncisión no humana, no quirúrgica, que los despojó enteramente del cuerpo carnal. Esta circuncisión de Cristo es el bautismo. Entonces yo no creo, querido hermanito, que usted, leyendo la bendita palabra de Dios, usted no abra su corazón y usted le crea más a su fulano, a su susodicho pastor, en vez de creerle a la palabra de Dios. Bueno, continuaremos hablando de la bendita palabra de Dios. Esta vez vamos a tocar un tercer punto, como es el perdón de los pecados, la confesión. ¿La votaré? No. Para lo cual vamos a leer el Evangelio de San Juan, capítulo 20, 21 y 23. Luego de resucitar a nuestro Señor Jesús, entra a aquella casa donde estaban ocultos los apóstoles, por miedo a lo que acababan de ver, por miedo a que habían crucificado a su maestro. Llega nuestro Señor Jesús y les habla, pero ellos, por primera vez, no le escuchan, porque dice la bendita palabra que Jesús les volvió a decir: la paz con ustedes.
Jesús le volvió a decir: la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen de sus pecados, les serán perdonados. Y a quienes se los retengan, les serán retenidos. Oiga lo que dice la bendita palabra. Nuestro Señor Jesús le da esa gran comisión. Manda a sus apóstoles a perdonar los pecados. Él le da la autoridad al hombre. No es únicamente de que usted se va a hincar a la orilla o a la pata de su cama para confesarle sus pecados a Dios, porque Dios dejó en la comisión al hombre. Y a quienes perdonen sus pecados les quedarán perdonados, y a quienes se los retengan les quedarán sin perdonar. Vamos a pedir al hermano que nos lea el libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 19 y versículo 18. Vamos a ver cómo algunos de los que habían adoptado la fe venían públicamente a confesar sus pecados. Muchos de los que habían aceptado la fe venían a confesar y exponer todo lo que antes habían hecho. Oiga lo que dice: muchos de los que habían, muchos de los que habían creído venían confesando públicamente sus pecados. Dice también muchos, no dice que todos. ¿Por qué? Porque de la misma forma que en el antiguo tiempo, en este tiempo también, no todo el que diga que es un cristiano llega a confesar sus pecados. Hay muchos que no les da vergüenza ejercer el mal, que no les da vergüenza ofender a Dios a través del pecado, pero sí les da vergüenza ir y confesar sus pecados. Le vamos a pedir al hermano que nos lea Hebreos capítulo 5 y versículo 4. Pero nadie, se apropia de esta dignidad, sino que debe ser llamado por Dios como lo fue Aarón. Oiga, aquí no puede venir usted o su pastor a apropiarse de esta dignidad del perdón de los pecados, sino solamente aquel que fue llamado, dice. Tiene que ser llamado como lo fue Aarón. Entonces aquí es a través de un llamado, no únicamente que venga a decir su pastorcito que él tuvo una revelación, que a él se le habló en sueños. No, mentira, tiene que haber sido recibido. Tiene que haber sido llamado. Ahora le vamos a pedir al hermano Vicente que nos lea la segunda de Corintios. Todo es obra de Dios, que nos reconcilió con Él en Cristo
y que a nosotros nos encomienda el mensaje de la reconciliación. Pues en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo con Él. Ya no tomaba en cuenta los pecados de los hombres, sino que a nosotros nos entrega el mensaje de la reconciliación. Nos presentamos como embajadores de Cristo, como si Dios mismo les exhortara por nuestra boca en nombre de Cristo. Le rogamos, dejen de reconciliar con Dios. Y todo proviene de Dios, que nos reconcilió con Cristo y nos confió el ministerio de la reconciliación. El ministerio del perdón de los pecados, que es la manera que Dios dejó de cómo reconciliarse con Él por todas nuestras transgresiones, por todo el pecado, por todas las ofensas que hacemos a Dios. Porque en Cristo estaba Dios reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta los pecados de los hombres, sino poniendo en nosotros la palabra de la reconciliación. Somos pues embajadores de Cristo, como si Dios mismo exhortara por medio de nosotros. En nombre de Jesucristo le suplicamos, déjense reconciliar con Dios. En pocas palabras le está diciendo que en nombre del Señor Jesucristo confiesen sus pecados para que sean reconciliados con el Padre. Otro de los puntos por medio de los cuales vamos a reconocer al verdadero discípulo, al verdadero cristiano, es a través de la iglesia que utilice la imposición de las manos. Aquí no solamente se trata de que yo, después de haber sido un marihuanero, un ladrón, un borracho, me hago evangélico y un año después yo ya soy un pastor. ¿Quién me nombró pastor? Pues yo mismo. ¿Quién me envió? Pues yo mismo. Le vamos a pedir al hermano que nos lea Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículos 5 y 6. Toda la asamblea estuvo de acuerdo y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Pármenas y Nicolás, que eran un prosélito de Antioquía, los presentaron a los apóstoles, quienes se pusieron en oración y les impusieron las manos. Está hablando cuando la elección de los 7 diáconos los eligen, dice, y le agradó a la multitud y se los presentaron a los apóstoles, a quienes les impusieron las manos para mandarlos, para enviarlos a esos 7 diáconos. Primeramente los apóstoles les impusieron las manos. Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículos 2 y 3. Le pedimos al hermano Vicente que nos lea. Vamos a ver cómo no es otro hombre, no es uno mismo el que tiene que apartarse para Dios, no es uno mismo el que se va a enviar. Vamos a ver cuando eligen a Pablo. Vamos a ver quién es el que lo elige. Es el Espíritu Santo, no es otro hombre, no soy yo mismo a quien yo hoy me voy a nominar, me voy a declarar, voy a decir que hoy soy un pastor y yo salgo a la calle enviado por mí mismo.
un día, mientras celebraban el culto del Señor y ayunaban, el Espíritu Santo les dijo: sepárenme a Bernabé y a Saulo y envíelos a realizar la misión para lo que los he llamado. Ayunaron e hicieron oraciones, le impusieron las manos y los enviaron. Oiga lo que hacen los apóstoles: ayunan, hacen oración, les imponen las manos y los mandaron, los enviaron. Ahora vamos a ver, después de que San Pablo le han impuesto las manos, él continuando con esa sucesión, ahora él está imponiendo las manos a sus discípulos. Le vamos a pedir al hermano Vicente que nos lea la segunda de San Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículo 6. Por esto te invito a que reavives el don de Dios que recibiste por la imposición de mis manos. Oiga, que reavive el don de Dios que recibió por la imposición de mis manos. Entonces, vamos a ir viendo punto por punto. Primeramente, hablamos, número uno, el verdadero cristiano tiene a la Santísima Virgen como madre. Es pastoreado por Pedro. Tiene el bautismo de los niños. Tiene el ministerio de la reconciliación, la confesión, la imposición de las manos. Y vamos a continuar con la Santa Eucaristía, para que lo cual le vamos a pedir al hermano Vicente que nos lea el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículos 54 y 56. El que come mi carne y bebe mi sangre vive de vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Oiga lo que dice la bendita palabra de Dios: mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Pero para usted que no quiso permanecer en la palabra del Señor, en la enseñanza de nuestro Señor, para usted únicamente cuando una vez al mes usted la celebra, usted toma una galleta, toma un botecito de frutzi, hace una bolsita de fresquito, para usted eso es un mero símbolo. Pero aquí no dice que mi carne es un mero símbolo. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Entonces, podemos ver la gran diferencia entre nosotros de cristianos católicos, que valga la aclaración, después de 1500 años vienen los hermanitos separados y nos roban el nombre de cristianos. Y usted y yo, hermanito católico, muchas veces andamos repitiendo los cristianos.
¿cuál los cristianos? Si cuando primeramente se le llamó cristianos, cuando se nos llamó cristianos, ellos, pues le faltaron casi 1500, 1400 años antes de existir, y no pueden venir a decir ahora que ellos son los verdaderos cristianos. Así que usted y yo, por desconocimiento de la palabra, nos hemos dejado, les hemos permitido que usurpen el nombre que verdaderamente nos corresponde a nosotros. Vamos a ver también cómo los primeros cristianos ponían en práctica las palabras del maestro, las enseñanzas del maestro. El verdadero cristiano que no se apartó de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Le vamos a pedir que nos lea Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 46 y 47. Acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la convivencia, a la fracción del pan y a las oraciones. Alababan a Dios y se ganaba la simpatía de todo el pueblo, y el Señor agregaba cada día a su iglesia a los que quería salvar. Otra de las prácticas que hacían los primeros cristianos: perseveraban unánimes cada día en el templo y partían el pan en sus casas. Y eso era diariamente lo que nosotros hacemos en la Santa Eucaristía. Todos los días en la iglesia, cuando celebramos la Cena del Señor. Entonces vamos a pedirle a mi hermano Vicente, como último punto, que nos lea la primera carta de los Corintios, de San Pablo a los Corintios, capítulo 11, versículos del 23 al 26. Vamos a ver cómo aquel Pablo, aquel Saulo de Tarso, dice que él ha recibido del Señor Jesús cuando él ni siquiera lo conoció. Yo he recibido del Señor lo que a mí le he transmitido. El Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y, después de dar gracias, lo partió diciendo: esto es mi cuerpo, que es entregado por ustedes, hagan esto en memoria mía. De igual manera, tomando la copa, después de haber cenado, dijo: esta copa es la nueva alianza en mi sangre. Todas las veces que la beban, hágalo en memoria mía. Fíjense bien, cada vez que comen este pan y beben de esta copa, están proclamando la muerte del Señor hasta que venga. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Eso es lo que nosotros profesamos día con día. Día con día, cuando acudimos a la Santa Misa. Entonces, dice Pablo que él recibió, pero él no conoció al Señor Jesús. Él no estuvo presente en esa última cena, en esa santa cena. Él no estuvo presente. Así es que, de la misma manera que Pablo, nuestros sacerdotes, como Pablo, han recibido del Señor Jesús, pero a través de haber permanecido en su palabra. San Juan 8:31-32, que fue el texto con el que yo comencé. Entonces Jesús les dijo: si permanecieres en mi palabra, serán verdaderamente mis
discípulos. Sí, yo tengo uno ahí. Entonces, queridos hermanos, esta ha sido mi humilde participación, pidiéndole a Dios Todopoderoso que derrame un diluvio de bendiciones en sus vidas, en sus hogares, en su familia, y que Dios le multiplique todo aquello que desearon para cada uno de nosotros. Bendiciones, queridos hermanos. Vamos a dejar con ustedes a mi hermano Vicente, quien continuará abonando al tema. Ahí no tengo. Ah, pues por ahí va a llegar, hombre. Gloria a Dios, hermano. Muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Dice San Juan, capítulo 8, versículo 47. El que es de Dios le gusta escuchar palabra de Dios. Pero como ustedes no son de Dios, no les gusta escucharla. ¡Qué tremendo! Cuando sinceramente, si los hablan de vanidades, nos gusta que los hable de la palabra de Dios. El hermano ha hablado de algunas de las características de las prácticas bíblicas que se viven dentro de la iglesia que Cristo fundó. Lo tremendo es que en muchas denominaciones les predican un evangelio azucarado. Y así lo advierte San Pablo cuando dice que en los últimos tiempos la gente rechazará la sana doctrina y buscarán maestros a su propio gusto. Pero yo creo que todo el cristiano no busca un evangelio dulce. Busca un evangelio que sinceramente le sacuda la conciencia para analizar, ¿soy cristiano o no soy cristiano? Jesús establece su iglesia cuando le dice a Pedro en San Mateo 16:18, le vamos a decir al hermano a que lo lea mejor de la Sagrada Escritura para no hablar con argumentos humanos, después únicamente lo comento. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Jesús prepara su iglesia, nombra al cabecilla de la iglesia al que iba a ir pastoreando el rebaño. Y le dice, y las puertas del infierno, de la muerte, no podrán vencerla. Hay más de 100,000 sectas que se aman todas y le hacen la guerra únicamente a la iglesia que Cristo funda. ¡Qué tremendo! Y dice, no la podrán vencer. ¿Cuánta gente hay quizás alrededor de este lugar donde estamos? Y estoy seguro que muchos no son católicos, pero se dominan ser cristianos. Y el hermano hablaba de que más de 1500 años después de que San Pablo, San Ignacio de Antioquía, llama que los primeros cristianos, allá en Hechos 11, 26, allí en esa comunidad le llaman cristianos por primera vez, en los primeros años de inicio de la iglesia, y allí se quedaron los discípulos predicando de Dios. Pero como Jesús, siendo hijo de Dios,
que Él prepara su iglesia para recibir la enseñanza de los apóstoles y de sus sucesores. Pero en San Mateo, capítulo 7, versículo 15, allí ya Él pone alerta a que iban a aparecer falsos profetas. Y esos falsos profetas abundan, muchas veces han venido aquí al mercado a predicar. Y le gusta a la gente a que le diga que aquí está el poder de tsunami, que aquí va a haber un baño de sangre, que aquí le están haciendo su negocio. Cuídense de los falsos profetas, se presentan ante ustedes con piel de oveja, pero por dentro son lobos feroces. Jesús dice, cuídense, porque hay falsos profetas, aparecerán falsos profetas. Una vez estamos predicando al otro lado del pecado, cuando pasó un charlatán y empieza a decir, oren porque aquí va a haber un tsunami. Y hasta dijo el ignorante, oren por la explotación del volcán digital, va a haber una erupción. Y solo que el alcalde lo va a desrestellar, va a evitar la tragedia. ¿Cómo va a haber un tsunami? Hay falsos profetas. Esta es Mateo, versículo 24, versículo 11. También dice que aparecerán falsos profetas y engañarán a mucha gente. Ojalá no sea usted víctima de engaño de esa gente que le saca con facilidad la ofrenda, le meten visiones falsas y empiezan a pedirle una ofrenda. Vamos a pedirle a mi hermano a que vea San Mateo, capítulo 24, versículo 8. Aparecerán falsos profetas que engañarán a mucha gente, y tanta será la maldad que el amor se enfriará en muchos, pero el que se mantenga firme hasta el fin se salvará. Aparecerán falsos profetas y arrastrarán tras de sí hasta los elegidos, hasta los que se creen ser cristianos. Les encanta cuando se encerran en el templo y les empiezan a decir, el santo dice, y empiezan a decir, orá por tu vecino que te está haciendo daño, te han hecho un entierro, por eso te va bien el negocio, orá por esto y por lo otro, les gusta. Pero el que se mantenga firme hasta el fin, ese se salvará. El que se mantenga firme en la enseñanza de la iglesia que Cristo funda, en el que no simplifica la verdad, el que no le importa ser odiado. Yo le quiero decir, el verdadero profeta es el que le profetiza a usted y le dice, hermano, Cristo te ama, Cristo quiere salvarte, Cristo te ofrece la verdad, pero no es verdad. Dice en la segunda carta de San Pedro, capítulo 2, versículo 1, dice, así como en el pueblo de Israel hubieron falsos profetas, así también aparecerán maestros engañosos, predicadores que tratan la manera de engañar, artífices del engaño. Lo dice la bendita palabra de Dios, no lo digo yo. Vamos a pedirle, hermano, que lo lea. Así como hubo falsos profetas en el pueblo de Israel, también entre ustedes habrá falsos maestros. Introducirán novedades dañinas, pero sin tardar se perderán por renegar del maestro que los rescató. Cuando San Pedro habla a esta comunidad, empieza a enseñar que así
como en el antiguo tiempo hubieron falsos profetas que callaban a su pueblo, aquí ya estando establecida la iglesia, iban a aparecer falsos profetas, metiendo cosas dañinas a la mentalidad de la gente. Qué lastimoso. Y por eso, no mientes, si vamos a leer el libro del profeta Jeremías, del capítulo 14, versículo 14, vea lo que esos sinvergüenzas hacían profetizando y el Señor no los había mandado. Aquí ahora mismo, dice el santo, dice, pero a ver cuál santo. Yahvé me respondió, estos profetas andan anunciando mentiras en mi nombre. Yo no los mandé, ni les di órdenes, ni les hablé falsas visiones, adivinaciones, sin cometido, sueños de su imaginación. Eso es lo que profetizan. Estos profetas andan profetizando mentiras, dice el profeta Jeremías. Yo no los he mandado, dice Dios. Ellos andan contando sueños. El profeta lo que dice, yo soñé que un bus de la 205 sería. Ahora andan profetizando. Hace 2 años, Juliano profetizó que el que había entrado a una casa de oración no iba a ser causa de... No sucedió así. Falsa profecía. ¿Quién dijo antes, oren por la pandemia? Nadie. Cuando no ha sucedido lo que estos falsos profetas dicen, mentira, profetizaban lo que Dios no les había mandado. Profetas que ahora dicen, yo profeticé 6 meses antes, cuando entró la pandemia, no tenían siquiera ni mascarillas, no tenían nada para sustento, estaban desprevenidos, porque las falsas profecías se las inventan. Y vamos a pedirle a mi hermano a que lea Deuteronomio 18:22 para que vea que cuando un profeta profetiza algo, como lo hizo el profeta Isaías 750 años antes que naciera el niño Jesús, él profetizó que la Virgen estaba embarazada y daría luz a un hijo. Se cumple. Pero cuando un profeta no es de Dios, no sucede lo que profetiza. Escuchemos lo que dice la palabra de Dios. Si algún profeta habla en nombre de Yahvé y lo que dice no sucede, tú sabrás que esta palabra no viene de Yahvé. Oiga, si usted va a una iglesia donde salgan los profetas y le dicen una profecía, pero no se le cumple, sinvergüencéalo y dígale, te dé vergüenza, profeta del engaño. No se cumplió lo que tú me dijiste, porque abundan ahorita los falsos profetas que tratan la manera de sugestionar a los cristianos con falsas adivinaciones, con sueños falseados. Vamos a pedirle a mi hermano a que me lea Ezequiel 13, 17, 18, para que vea que todo el falso profeta tiene que rendir cuenta por andar profetizando mentiras. Con solo que no pueda leer, y ande con la Biblia, ¿para qué la carga? ¿Para qué anda engañando si no puede ni leer? Hay profetas que dicen ser profetas y no pueden ni leer, pero ellos cargan la Biblia. Vuélvete, hijo de hombre,
hacia las hijas de tu pueblo que profetizan por su cuenta. Sí, profetice contra ellas, les dirás esas palabras de Yahvé. Ay de ustedes que cosen cintas mágicas para todos los puños y tejen velos para usar en sus cabezas. Así le gusta andar a las profetas, amarrados de la cabeza. Y dice, me vas a dar cuenta por las almas que estás jalando, por las almas que están perdiendo. No dice, por las almas que están salvando por la profecía que tú haces. A mí me da lástima. Uno de mis poderes iba a la iglesia Trono de Jehová, fundada por Charles Sain. Y mire, después de decir que eran profetas y saltaban, danzaban, diciendo, el santo dice, y diciendo falsas visiones, han terminado jugando en la cancha de fútbol. Alguien que ha danzado delante de un templo, después embriagándose. ¿Cómo es eso? Un falso profeta solo es para hablar. Cuando San Pablo dice que de su boca no salgan malas palabras. ¿Cómo es eso? Personas esotéricas, buscando baños de ruda, usando lo que no es lícito ante los ojos de Dios. ¿Cómo es posible? Y en el Nuevo Testamento podemos ver que lo que dicen los verdaderos profetas se cumplen. En Hechos 11, 27 al 30, vemos que un profeta de nombre Agabo, él profetizó que iba a haber hambre en Jerusalén. Los presbíteros, o sea, los ancianos encargados de aquella comunidad, empezaron a ahorrar y los discípulos también se prepararon. Porque esos son los verdaderos profetas, los inspirados del Espíritu Santo, los inspirados del Espíritu de Dios, no cualquier charlatán. Le vamos a pedir a mi hermano que me lo lea. Una sola es. Por aquel tiempo bajaron algunos profetas de Jerusalén a Antioquía. Uno de ellos, llamado Agabo, dio a entender con gestos proféticos que una gran hambre vendría sobre todo el mundo, lo que de hecho sobrevino en tiempos del emperador Claudio. Entonces cada uno de los discípulos empezó a ahorrar según sus posibilidades, destinando esta ayuda a los hermanos de Judea. Así lo hicieron, enviándosela a los presbíteros por medio de Bernabé y Saulo. Una realidad, una profecía cumplida que fue profetizado por un profeta del Señor. Profetizó que iba a haber hambre en Jerusalén y así lo hubo. Qué galán cuando un profeta que se haga pasar por profeta y deja decir, ah, y sabe cómo va a pasar esto. Y fuera una realidad, pues no se puede asombrar. Porque hasta aún Satanás se viste de ángel de luz. Y empieza a ir. Y vamos a ver para que miren que Agabo también profetiza la muerte de Pablo en Hechos 21, 10 y 11. Y después les vamos a dar la cita de otro falso profeta. Identifíquese ustedes. Me voy a identificar yo, si muchas veces yo ocupo las veces de falso profeta. Llevamos allí algunos días cuando nos salió al encuentro un profeta de Judea. Gracias.
llamado Agabo, se acercó a nosotros, tomó el cinturón de Pablo, se lo ató en él de pies y manos y dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos al dueño de este cinturón y lo entregarán en manos de los extranjeros. Este Agabo profetiza la muerte de Pablo y le sucede tal como lo profetiza. Pero no es sinceramente cualquiera que va a hacer esa profecía. Debe usted examinar los espíritus para ver si aquel hermano o aquella hermana está inspirado por el Espíritu de Dios. Le vamos a decir a mi hermano que lo lea Hechos 13, del 6 al 10. Para que vea cuáles son los falsos profetas y a ver si alguien se puede identificar con el falso profeta. Porque va a ser que yo esté equivocado, pero la palabra de Dios diga lo contrario para usted y para mí. Y el de... Atravesando toda la isla, Pafos, encontraron a un mago judío, un falso profeta llamado Bar Jesús, que estaba con el gobernador Sergio Paulo, el cual era un hombre muy abierto. Esto hizo llamar a Bernabé y Saulo, pues deseaba escuchar la palabra de Dios, pero el otro ponía trabas, el Elí, más este era su nombre, que significa el mago. Intentaba apartar al gobernador de la fe. Entonces Saulo, que no es otro que Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijó en él sus ojos y le dijo: tú, hijo del diablo, enemigo de todo bien, eres un sinvergüenza y no haces más que engañar. ¿Cuándo terminarás de torcer los rectos caminos del Señor? Este falso profeta, de nombre Bar Jesús, él tenía entretenido al emperador Claudio a que no escuchara la palabra de Dios. Pero San Pablo le dice: ¿hasta cuándo, hijo del diablo, vas a terminar de torcer los caminos del Señor? ¿Hasta cuándo vas a dejar de carcajearte por pregonar la palabra de Dios? Nosotros estamos preparados mientras a ustedes los felicitan, pero el mundo pagano a nosotros los ultrajan, se burlan. Pero San Mateo dice: felices ustedes cuando por causa de mi nombre los insulten, los calumnien. Acontécese, porque grande la recompensa en el cielo. Y nosotros, como acá, como proclamadores de la palabra, no venimos argumentando lo que a mí me gusta, lo que a los hombres le agrada. No, yo sé que la palabra de Dios duele, pero nosotros venimos por agradar a Dios, no simplificando y haciendo viva la palabra, como dijo San Pablo: a mí no me han mandado a bautizar, me han mandado a proclamar el Evangelio. Y no con discurso bonito, porque al contrario, la cruz de Cristo se desvirtúa. Es posiblemente que allá en un templo, un charlatán empiece a decirle: mi hermano, si usted está en adulterio, siga en adulterio. Si usted visita los centros, visítelo, que usted, Cristo, le ama. Es cierto, le ama, pero quiere que usted y yo dejemos lo que no le agrada a él. Yo le digo, alguien decía, el hijo de él, como es, mi hijo va a dar cuenta de lo de él. Hay hijos que me han odiado, porque yo les digo que no puedo estar en adulterio. La palabra de Dios duele. Pero mi hermano, yo sé que dentro de la iglesia hay una cabida, hay una silla esperándola a usted. Experimente la propia realidad. Y no se crea lo que los enemigos de la iglesia empiezan a decir:
la Iglesia Católica es así. Que no sea su problema. Entre usted a la Iglesia. Y si mira que hasta ahorita no hay persona que dé ejemplo, empiece a dar ejemplo a usted. Empiece a dar signo que usted es un verdadero cristiano. Que no vive de superficialidad, sino que vive de la auténtica y viva palabra del Señor. Vamos a dejar a mi hermano Martín, que me quiere compartir todavía mientras viene el agua. Bendito sea Dios. Bien, lo que aquí se hace es traer la palabra de Dios. Porque es necesario, pues, que nosotros, lo que hemos conocido, hablemos. Alguien me preguntaba, daba yo mi testimonio en YouTube, y alguien me preguntaba, ¿por qué sale a predicar a la calle? Porque es necesario que el que esté en esclavitud del engaño tenga la oportunidad de escuchar la verdadera palabra de Dios, ya que se buscan maestros según su conveniencia. San Mateo 15:14 dice, ciego que guía a otro ciego, los dos van a dar al mismo barranco. Así que vamos a ir terminando, pues, por la lluvia. Pero este tema apenas ha comenzado. Bendiciones a todos.